bienvenidos. El día de hoy les tengo preparada una rutina bajo el sistema Tabata. Me acompañan mis hijos Daniel y Valeria. La rutina está diseñada para trabajar con niños y adolescentes. El trabajo va a ser de 30 segundos de cada ejercicio por 20 segundos de descanso. Espero que les guste. Mi nombre es Daniel Kirby y es hora de entrenar. Ok, empezamos con la parte inicial, calentamiento, entrada en calor. Iniciamos con escaladores. En 3, 2, 1, ahora. Muy bien, nos ponemos de pie, respiramos, levanten los brazos, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Al volver a sonar la marca, vamos a iniciar con jumping jacks, manteniendo los brazos semiflexionados. ¿Listos? 3, 2, ahora. Nos recuperamos, levantamos brazos, inhalen por la nariz, exhalamos por la boca. Este es un método de permitir a que la caja torácica se expanda con mayor amplitud y puedan ingresar mayor cantidad de oxígeno. Esto les ayudará a recuperarse de forma más eficiente. Escaladores. Voy realizando los ejercicios, me voy oxigenando. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Vamos, vamos, vamos. Ustedes que están en la casa, denle. Ustedes si pueden, respiren. Ok. Nos ponemos de pie. Nos recuperamos, levantamos brazos. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Vamos bien, vamos con jumping jacks. Al sonar, iniciamos. Ahora. Muy bien. Última ronda. Pero antes de empezar, nos oxigenamos. Vamos a hacer una ronda más. Iniciamos con mountain climbers. 3, 2, ahora. Muy bien, nos ponemos de pie, respiramos, brazos arriba, lo están haciendo muy bien, gracias por vernos, yo sé que es un poquito pesado, si sienten que no avanzan, tómense un poco más de tiempo en recuperarse, lo importante es que empiecen a entrenar, ahora, jumping jack. Todo ejercicio es progresivo, siempre vamos de menos a más.
favor, manténganme no menor a ese tiempo, 1 minuto con 30 segundos. Si sienten que necesitan más tiempo, máximo de 2 minutos a 3, que no sea más de eso para que no pierdan la efectividad. Ok, vamos con la parte media del entrenamiento. Vamos a realizar sentadillas y push-ups. Iniciamos con sentadillas al sonar el tono. Ahora, si pueden, traten de realizar las sentadillas frente a un espejo para que ustedes puedan corregir si la rodilla se está yendo para adentro o para afuera, y tratar de mantener los pies alineados, que la punta de los pies estén hacia el frente, la espalda recta y la vista hacia el frente. Se pueden ayudar con los brazos. Pasamos al piso. Las manos separadas bajo la cadera, y trate de bajar lo más que pueda llevando el pectoral lo más cerca del piso. Ahora, respiro, levanto la cabeza, eso, muy bien, no deje caer su cabeza, el pecho es el que tiene que bajar, no la pelvis. Muy bien, segunda ronda, empezamos con sentadillas. Antes de empezar, levantamos los brazos, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca, profundo, inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Inhalo, ok, empezamos. Muy bien, respiro, inhalo profundo, y cuando estoy arriba, exhalo. Mantengo un buen ritmo. Lo importante es controlar el movimiento para que salga cada ejecución perfecta. Pasamos al piso. Bajo la cadera. Respiro profundo, empezamos en 3, 2, ahora. Muy bien, lo está haciendo excelente, respire. Ya falta poco. Levanto la cabeza, no la dejo caer. Muy bien. Ok. Nos ponemos de pie. Respiramos, levantamos brazos. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Eso, una más. Inhalo. Esta es la tercera y última ronda. 3, 2, ahora. Sentadillas. Eso, muy bien. Lo importante es que se divierte. Faltan 10 segundos. Vamos. Eso, muy bien. Ok, pasamos al piso. Pasamos al piso. Muy bien. ¿Todavía no nos ponemos en posición? Sí. Ya, todavía no. Muy bien. 8 segundos más y empezamos. Ok. Listo. 3, 2, ahora. Perfecto. Muy bien.
Bien. Vamos a descansar de igual forma, 1 minuto 30 segundos y pasamos a la parte final. Nos vamos a hidratar y recuperar. Parte final. Ya trabajamos en el piso, vamos a realizar de igual forma dos ejercicios. El número uno es sit-ups y el segundo tijeras verticales. Al sonar el tono empezamos con sit-ups. Ahora, respiro profundo, voy a exhalar cuando estoy arriba, inhalo cuando estoy abajo. Trato de hacer la mayor cantidad de repeticiones posibles. Muy bien, faltan 3 segundos más. Ok, voy a extender brazos, extiendo piernas, respiro profundo, inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Siguiente ejercicio, tijera vertical. Vamos a ubicar las manos debajo de los glúteos. Mantenemos las dos piernas rectas y trabajamos de forma alternada. Ahora, trato de hacer la mayor cantidad de repeticiones posible. Si siente que no avanza, para, descansa unos cuantos segundos y vuelve a empezar. Lo importante es que se mantenga activo. Respiro profundo, falta poco. Ok, muy bien. Estiramos brazos, estiramos piernas. Segunda ronda. Respire profundo. Y vamos a empezar en 3, 2, ahora. Sit ups. Muy bien. No se olvide de exhalar cuando está arriba, inhale profunda, inhale de forma profunda por la nariz cuando esté abajo. Ok, muy bien. Respiro de forma despacio, controlada, no me agito. Voy a ubicar las manos debajo de los glúteos. Y vamos a trabajar tijera vertical. Ahora, una vez, una pierna a la vez, de forma alternada, sin que los talones toquen el piso y sin golpear los talones. Trato de hacer lo más que puedo. Muy bien, ya falta poco. Usted puede. Eso. Muy bien, descansamos. Ya falta la última ronda. Estiro brazos, estiro piernas. Respiro profundo. Listo, empezamos. Ahora, sit ups. Respiro profundo. Muy bien, exhalo cuando estoy arriba, inhalo cuando estoy abajo. No lo hago tan rápido, mantengo un ritmo que me permita ejecutar las repeticiones. Ok, muy bien. El último y terminamos. Vamos con tijera vertical. Respire profundo, nos vamos a concentrar. Eso, me concentro. Ubicamos las manos debajo de los glúteos y empezamos. Ahora, trato de hacer la mayor cantidad de repeticiones que pueda y descanso. Voy a descansar por lo menos unos 2, 3 segundos y vuelvo a empezar. Eso, muy bien. Trato de hacer lo más que puedo y respiro.
Perfecto, vamos a estirar brazos, estiramos piernas, vamos a recuperarnos. Ok, vamos con la parte del estiramiento. Piernas separadas, lo más que puedan. Mano derecha va a intentar tocar la punta del pie izquierdo. Si no llega, no se preocupe. Lo importante es que lo intente. Progresivamente lo va a lograr hacer. Cambio. Ok, al centro. Voy a tratar de bajar lo más que puedo y me voy a ayudar con las manos para ir avanzando poco a poco. Arriba, cierro piernas, intentamos tocar la punta de los pies, de igual forma baje hasta donde pueda. Ok, ahora vamos a cruzar pierna derecha sobre la pierna izquierda y giramos el torso hacia la derecha. No se aleje mucho de la pierna que cruzó. Cambio. Ok. Planta con planta los pies. Voy a acercar lo más que puedo los talones al cuerpo. Y rebote. Perfecto. Entrelazo dedos, estiramos al frente, hombros hacia atrás, espalda recta, brazos arriba. Perfecto, muy bien, vamos a cruzar las piernas. Cruzamos piernas, muy bien, listo. Gracias por ver, gracias por estar junto a nosotros, Daniel o Valeria. ¿Tienen algo que decirles a nuestros queridos espectadores? Denle like y suscríbanse. Ok, espero que les haya gustado el video que les hemos presentado el día de hoy. Si tienen alguna duda o sugerencia, no se olviden por favor dejarlo al final del video. Estaré contestando cualquiera de sus preguntas lo más pronto posible. Recuerden que es hora de entrenar. Mi nombre es Daniel Kirby y los espero en el siguiente video. Un fuerte abrazo.